Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí, pudiendo estar en algún meeting como podrían haber estado. Muchas gracias a la Fundación Gregorio Ordóñez y a Pedro Altuna, que una vez más han tenido la amabilidad de organizar la presentación de uno de mis libros en San Sebastián. Y gracias también a Miquel y a Teo por sus palabras, que como los dos son amigos, pues hay que considerar eso atenuante de lo que han dicho y no se lo tengan en cuenta. Bueno, en este libro, en La agonía de ETA, he pretendido explicar la última etapa de la historia de la banda terrorista, es decir, reconstruir el proceso de debilitamiento que, a mi juicio, se ha ido produciendo a lo largo de la última década, hasta el punto de que se hace casi un año, en el 20 de octubre del pasado año, se vio obligada a salir diciendo que renunciaba definitivamente al terrorismo. Es una reconstrucción hecha a partir de la intrahistoria del grupo, es decir, de lo que ha ocurrido en el seno de la banda durante este tiempo. Creo que exponer lo que pasa dentro nos da una visión que es mucho más precisa y mucho más exacta que cuando hacemos un análisis exterior, con un análisis político de ETA. A mi juicio he creído siempre que había una diferencia sustancial entre la imagen que ETA ofrece al exterior de manera interesada y la imagen que se podía descubrir accediendo a la información de su vida interna. La primera tiene mucho de fachada de cartón piedra, la segunda a mi juicio, la real. Esta última imagen, la imagen real, se obtiene generalmente pues, de lo que mencionaba antes Miquel, ¿no? De cartas, de comunicaciones internas, de cartas familiares. Es decir, no salen los comunicados, no salen los zutabes, no salen aquellas publicaciones que van dirigidas al público, a que sean conocidas deliberadamente. Son la información buena es la que sale en las comunicaciones que se producen entre los aparatos de ETA, las cartas de los miembros de la banda a los amigos, los informes de los subordinados a los jefes, las broncas de los jefes a los subordinados. En ese tipo de fuentes es más fácil hallar la autenticidad de lo que es el grupo terrorista. El libro se remonta, tiene como punto de partida la tregua de los años 98-99, años que ETA utilizó para, lo mencionaba Miguel también, para reorganizarse y rearmarse, y que les sirvieron luego para hacer la ofensiva tan potente que llevó a cabo durante los años 2000 y 2001. En el año 2000, ETA, si no recuerdo mal, que provocó 23 muertos, en el año 2001 fueron 15. Fue una ofensiva que, en cierta manera, supuso el canto del cisne de ETA. Es decir, porque a partir de la segunda mitad de 2001, la policía y la Guardia Civil lograron frenar la ofensiva y arrebatarle a ETA la iniciativa. Al terminar ese año, la banda ya estaba a la defensiva. Utilizando, ahora que la economía está de moda, el lenguaje de la economía, las fuerzas de seguridad lograron pinchar la burbuja terrorista de ETA en la segunda mitad de 2001 y después la banda ya no logró levantar cabeza. Gracias al esfuerzo policial realizado entonces y al esfuerzo sostenido y mantenido durante los años posteriores, ETA se vio obligada hace un año a decir que renunciaba al terrorismo. Para entonces, cuando hizo el anuncio, sus acciones en la Bolsa del Terror cotizaban al nivel de bono basura, más exactamente al nivel de bono basura puerta a puerta. En este libro pretendo reivindicar la eficacia del Estado contra ETA. De que a veces creo que los ciudadanos tenemos que reconocer el trabajo que han hecho las fuerzas de seguridad y que ese trabajo ha sido fundamental en la derrota operativa de ETA.
la eficacia policial por un lado, la política de ilegalizaciones por otro, han sido las dos grandes herramientas, las pinzas, que han obligado a ETA a poner el fin a su trayectoria terrorista. A veces, lo hemos visto en los últimos meses, después del anuncio de ETA, se ha venido a ensalzar el papel de la sociedad vasca que ha conseguido el fin que ETA lo deje. Bueno, yo no generalizaría, yo destacaría el mérito que han tenido todos aquellos que no se han rendido ante ETA, todos esos concejales del Partido Popular, del Partido Socialista, que han mantenido el tipo, todos los cargos públicos que frente a las amenazas, pese a las amenazas, con obligados a llevar protección, sacrificando su vida personal, a veces poniendo en peligro su vida familiar, los intelectuales, que todos aquellos que se han resistido, eso sí han tenido mérito, no el conjunto de la sociedad vasca. Y por eso creo que tenemos que reivindicar que ETA ha parado porque el Estado le ha forzado a ello. Y tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos nosotros, si los demócratas no reconocemos el mérito de nuestras instituciones, estamos dejando la puerta abierta a las versiones interesadas de ETA y de aquellos que han aplaudido con las orejas durante décadas todos los crímenes. Entre estos últimos está, por ejemplo, el caso de Arnaldo Otegi, en ese libro que acaba de publicar, que dice que lleva el nombre El tiempo de las luces, aunque lo más exacto sería El tiempo de las cruces, que reivindica para Batasuna el mérito del parón anunciado por ETA. Pues mire, no. Es decir, si hubiera sido por Batasuna, si Batasuna no hubiera sido forzada por la persecución legal, por las sentencias que la dejaron fuera de la legalidad, por el fallo que avaló el Tribunal de Estrasburgo, Batasuna hubiera amparado la continuidad de ETA hasta el fin de los tiempos. Es comprensible, hay una actitud que mucha gente que le cuesta aceptar la idea de que hemos derrotado a ETA y le cuesta, y es una objeción legítima, porque vemos el gran poder político que ha conseguido su entorno, es decir, la antigua Batasuna, el gran poder institucional que ha recuperado, y eso aquí en Guipúzcoa resulta especialmente sangrante. Aquellos que no han sido capaces de condenar la historia terrorista de ETA, ni de reconocer la desmesura y la ilegitimidad de sus crímenes, ahora disfrutan de un gran poder en las instituciones obtenido en las urnas. Por eso, cuando hay personas que cuestionan la idea de la derrota de ETA a la vista de estos hechos, bueno, pues me parece una posición bastante respetable. Y yo creo que, lo mencionaba también Teo en su intervención, que yo creo que el Estado ha cometido dos importantes errores en esta etapa final que eran innecesarios y que ha facilitado ese éxito político de lo que fue el entorno de ETA. El primero, la ilegalización a destiempo de las listas tras las que se agazapaba la antigua Batasuna. Y el segundo error, dar el visto bueno a la celebración de la Conferencia Internacional de San Sebastián del 17 de octubre del año pasado. El primero de los dos errores ha permitido a ETA y a la izquierda abertzale capitalizar la paralización de ETA. El anuncio de tregua de enero de 2011 y luego el anuncio de octubre. Sí, lo ha capitalizado en las urnas. Es decir, eso lo vimos también en el año 98, es decir, cuando ETA anunció la tregua en el mes de septiembre y en el mes de octubre, Euskal Herritarrok Roca entonces sacó los mejores resultados de que había tenido nunca Batasuna. Es decir, hay un comportamiento entre los ciudadanos, entre sectores del nacionalismo vasco, que van a que cuando para ETA le votan a Batasuna como si fuera en mérito de Batasuna que ETA hubiera parado. Eso por un lado, y por otra parte le votan a Batasuna con la esperanza de que ETA no, es decir, de que si Batasuna es fuerte, ETA no tenga la tentación de dar marcha atrás. Es decir, son esos dos mecanismos los que engordan el voto de ETA en estas circunstancias. El segundo error es el de la conferencia de Ayete, que eso le ha permitido, es una conferencia que terminó con una declaración en la que de los sabios expertos internacionales que vinieron a visitarnos, en los que presentaban una hoja de ruta que recogía lo fundamental de la hoja de ruta que habían elaborado ETA y Batasuna en 2004. La idea de la negociación en dos mesas, el esquema de la negociación que se plantea en el velódromo de Anoeta en noviembre del 2004, aparece por arte de magia en la declaración de Kofi Annan y sus compañeros de excursión. Fueron, a mi juicio, dos errores innecesarios. Los considero errores porque ETA estaba abocada a la renuncia de la violencia y Batasuna, en la ilegalidad, no tenía más alternativa que seguir presionando a la banda para que detuviera de manera oficial su actividad.
tarde o temprano hubieran tenido que hacer lo que dijeron en octubre, que renunciaban a la violencia. Estando ETA paralizada, como estaba ya en aquellas fechas, hace un año, hay que tener en cuenta que ETA, los últimos atentados que comete es en el verano de 2009 y que desde entonces, hasta enero de 2011, no comete más atentados porque no puede, no porque no lo intente o porque no, por su incapacidad. La conferencia de San Sebastián no provocó la decisión de ETA de anunciar el abandono de las armas. De hecho, esa decisión estaba ya tomada aproximadamente hacia el mes de agosto de 2011. Lo que esa conferencia le permitió fue presentar una renuncia con honorabilidad y asegurándose una cobertura internacional de un grupo de personalidades relevantes, buena parte de las cuales, por cierto, tenían vinculación con la Internacional Socialista, aprovechando esa circunstancia para reclamar una negociación con España y Francia. Ahora tenemos a una ETA que se aferra a esa declaración de Ayete y que la ha convertido en un elemento clave de su estrategia en este momento y que pasa por exigir una negociación con los gobiernos español y francés. Tiene formado ya ETA un equipo negociador, invoca la resolución de la conferencia y exige que de una vez se ponga en marcha esa mesa, lo que ellos han llamado la mesa técnica. ETA está desde hace meses, desde la primavera pasada, abrió un debate. Luego comentaré alguna cosa sobre ese debate. Y en el texto base que ha servido para que les está sirviendo para desarrollar ese debate, previsto en principio para terminar a finales de año, ETA pretende llevar a esa mesa de negociación tres asuntos: la excarcelación de los presos, la vuelta a casa de los huidos, y ahora cito textualmente, el desarme de la organización y el desmantelamiento de la estructura armada, y en tercer lugar, la desmilitarización de Euskal Herria. En la idea de desmilitarización, ETA y su entorno incluyen lo que Joseba Álvarez, es responsable de Relaciones Internacionales de Batasuna, ha llamado gráficamente el desarme de la otra parte, es decir, el desarme de los cuerpos policiales españoles y franceses. La esperanza tarde es alcanzar esa negociación y esa esperanza se alimenta ahora de la resolución de la Conferencia de San Sebastián y de la presencia de comisiones internacionales que de forma intermitente vienen a visitar el País Vasco. Sin listas legalizadas y sin la Conferencia de San Sebastián, el cese de la violencia de ETA, que hubiera llegado, hubiera sido percibido como un éxito nítido del Estado y el margen para su capitalización por parte de Batasuna hubiera sido mucho más estrecho. Sin embargo, en la política pasa a veces como en la economía o en la medicina, ¿no? Que solucionamos un problema y al solucionar ese problema abrimos el camino a otro. El gobierno tiene que hacer recortes en el gasto porque no tenemos dinero para devolver los préstamos, pero al hacer los recortes provocamos estancamiento. Bueno, pues algo parecido nos ha pasado al neutralizar a ETA. Es decir, cuando el Estado ha forzado la paralización de la banda, entonces hemos abierto la puerta a que se produzca la unión de los partidos nacionalistas situados a la izquierda del PNV. La unidad nacionalista tiene una carga simbólica muy importante para este tipo de partidos, tanto que están desde 1977, desde las famosas reuniones de Chiverta, tirándose los trastos a la cabeza para responsabilizarse de la falta de unidad. Mientras ha existido el terrorismo de ETA, no era factible una alianza electoral con otros partidos, en concreto con Euskal Cartasuna y con Aralar. El Estado, al neutralizar a ETA, vaya, ha provocado el efecto secundario de facilitar que esos partidos se reagrupen y que sumen unos votos que ya tenían. Es decir, Batasuna tenía un espacio electoral, Euskal Cartasuna tenía su espacio electoral, Aralar tenía el suyo y han sumado sus votos, con lo cual el resultado es excelente. Bueno, pues hemos resuelto un problema, hemos abierto el camino a otro y tenemos ahora unos problemas nuevos que habrá que afrontar con unos instrumentos diferentes a los del pasado. En todo caso, al margen de eso, creo que no debemos dejar, y ese es el objetivo del libro, de la publicación, reclamar para el Estado, a través de sus instituciones policiales y judiciales, el mérito de haber logrado la paralización de ETA. Y eso a pesar de que la banda todavía no ha desaparecido, que sigue conservando sus estructuras y que mantiene todavía oculto su armamento. Hace un año y medio a los dirigentes de ETA, pero vamos, a ninguno de ellos, ni borrachos ni fumados, se les había pasado por la cabeza que un día anunciaría
anunciarían que iban a renunciar a la violencia. Bueno, pues lo hicieron, pese a que no entraban sus planes de ninguna manera. Bueno, ahora está la cuestión de la credibilidad que le damos al anuncio del 20 de octubre, cuando nos dijo que abandonaban definitivamente la violencia. Los antecedentes y las experiencias nuestras y externas pues nos invitan en principio a la desconfianza, a pesar de que probablemente la mayor parte de los ciudadanos del País Vasco, si se hace una encuesta mañana, creen que ETA no va a volver. Es posible. Pero tenemos experiencias de situaciones parecidas. La más próxima, la de Irlanda del Norte, es decir, una organización, el IRA, una organización terrorista que con muchas décadas de violencia, cuando se plantea dar el paso, un paso tan importante como renunciar a las armas, hay sectores que se resisten y que continúan. Y nos pasó aquí con los polimilis, es decir, cuando ETA político-militar en el 81 hace la tregua, en el 82 decide que lo deja, hay sectores que continúan, es decir, con Arnaldo Otegi a la cabeza, uno de los sectorcillos, pero hay sectores que, por pequeños que sean, no están dispuestos a dar ese paso y que siguen adelante. Por tanto, la experiencia nos invita a tener un cierto margen para la desconfianza. Y luego una paradoja, ETA dice el 20 de octubre que la renuncia es definitiva. Lo decide, es una decisión de la dirección de ETA, no consultada a sus bases, y ahora, unos meses más tarde, 6 meses después, abre un debate a sus bases para decidir si se ratifica lo que anunció el 20 de octubre. Entonces, si lo del 20 de octubre era definitivo, ¿cómo se discute ahora si lo ratificamos o no? Entonces, si está sometido a ratificación, es que puede ser reversible. Es decir, si los miembros de ETA, que ahora sí se les parece que les están consultando, deciden otra cosa distinta a lo que dijo la dirección, probablemente no, pero sobre el papel es posible. Y, por tanto, es una paradoja que lo irreversible sea revisado 6 meses después. Bien. Bueno, el documento de este debate, que está sometido a debate en este momento, da por supuesto que se confirma la decisión de ETA del 20 de octubre, pero no solo no contempla la disolución de ETA, la desaparición de la banda, sino que expresamente prevé su continuidad como grupo clandestino en el futuro, incluso en un escenario sin violencia. Ahora, ¿para qué? Eso es lo que no queda claro. No se sabe si quieren estar ahí en la sombra como una especie de junta de fundadores, velando por la pureza de los que se mantenga en su entorno político, la pureza de los principios originarios. ¿O qué? Esa parte que es muy confusa, pero en cualquier caso ETA no se plantea en el texto que está sometido a discusión ahora su desaparición, sino todo lo contrario, expresamente contempla su continuidad. Bueno, hay que tener, pues frente a esa voluntad de continuar, hay que tener en cuenta las lecciones que hemos podido aprender. Es decir, que si la política de firmeza del Estado nos ha traído hasta aquí, con manteniendo la política de firmeza, también veremos la desaparición de la banda. Porque ha sido esa política la que ha provocado la derrota operativa de ETA. Sí. Mencionaba antes la ofensiva con la que ETA sale de la tregua del año 98, del año 99, es decir, en el que se rearma con la ayuda del IRA. Bueno, pero cuando se para esa ofensiva, por la acción policial, ETA queda en una inercia de continuidad, pero ya no tiene en ningún momento la iniciativa. Y los propios etarras son conscientes de las del año 2002. Es decir, ya en el debate interno, en el debate postal que mencionaba Teo, son conscientes de que están en una situación de debilidad porque han perdido capacidad para tentar. Es decir, de los 15... de los 23 muertos del año 2000 se pasa a los 15 del año 2001, a los 5 del 2002, a los 3 del 2003. Y no es porque hicieran menos atentados o porque no quisieran matar, como llegaron a vender en algún momento, es decir, llegaron a decir que en 2003 habían tomado la decisión de no matar más. Eso se publicó, lo cual no es cierto. Esta ETA intenta matar hasta febrero de 2005. A partir de ese momento ya, que está a punto del proceso de conversaciones que se mantienen con Jesús Eguiguren, a partir de ahí, en ese momento ya sí dejan de intentar matar, pero hasta febrero de 2005 lo intentan.
los golpes que estaba recibiendo después de 2001, bueno, 2001 también recibe golpes, lo que pasa que tardan en producir efectos. Los golpes que reciben son más importantes que los atentados que ellos son capaces de cometer. Las detenciones se suceden en todos los niveles de la banda, desde la dirección a la base, y eso comienza a provocar paranoias, búsquedas de infiltrados, desconfianzas internas que mencionaba Teo antes. Los etarras aplican a rajatabla el dicho ese esa afirmación que dice: el hecho de que seas un paranoico no significa que no te sigan. Y, claro, con razón. O sea, no hay más que ver el informe semanal que emitió Televisión Española hace unos meses con los vídeos que habían grabado la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de los dirigentes de ETA. Había una secuencia muy simpática de dos etarras cruzando un paso de cebra delante de un coche camuflado de la Guardia Civil, y los dos etarras le dan las gracias, saludan con la mano por dejarles pasar y saludan a la cámara sin saberlo. Bueno, los agentes de los dos cuerpos estuvieron siguiendo muy de cerca a los dirigentes etarras, y entonces ellos ahí aparecen haciendo un casting involuntario, que en las imágenes que salen en el informe semanal son las imágenes de primero de los etarras en libertad, Cherokee trajeado, Chapote con su coche, Cantauri cargando, trasvasando material de un coche a otro, del maletero de un coche a otro, bueno, o paseando con su señora y con su niño con una silleta, acompañado de otro miembro de ETA. A partir de 2002 en ETA empieza a haber una sensación de impotencia. Y eso se traduce en impotencia porque no son capaces de responder a la acción policial, no son capaces de desarrollar el nivel de terrorismo con el que de los dos años anteriores. Y eso se traduce en conflictos internos. En el año 2002 la dirección expedienta a todo el equipo que se encargaba de la compra de armas en el mercado negro, simplemente porque habían pedido la celebración de un debate a la vista de la situación que ellos percibían de crisis. Luego vienen crisis más graves. En 2003 hay una rebelión de cuadros del aparato militar. Lo que pasa es que de estas cosas no nos enteramos cuando se producen, nos enteramos a toro pasado muchas veces, a veces al cabo de los años, ¿no? En 2003 hay una crisis muy grave, tal la llama crisis ESA. ESA es el acrónimo de Kinshasa, el aparato de acción, el aparato militar. Y los capitanes, los cuadros medios, con Cherokee y con ATA a la cabeza, se amotinan contra los dirigentes que están por encima en ese momento, porque no hay suficiente actividad terrorista. En 2004, Paquito y otra media docena de presos hacen un escrito pidiendo el abandono de las armas y alegando que ETA, que con la capacidad terrorista que tenían, ellos hablaban de que estaban haciendo una guerra de comunicados, que con esa capacidad, el documento es de agosto de 2004, aunque se conoce en el mes de noviembre, y ellos dicen que con ese nivel de actividad terrorista no van a conseguir nunca obligar al gobierno a negociar. Para salir del agujero de 2003 llevan una reestructuración, un cambio de estructuras absoluto. Es decir, ponen patas arriba a la organización, los tradicionales aparatos, el político, el militar, el logístico y luego las subdivisiones. No, de 3 hacen 11. El aparato político se divide en no se sabe cuántos, en 3 o 4. Es decir, cambian a la mitad de los cuadros, los cambian de aparatos, unos del aparato militar al logístico, del logístico al político, de un lado para otro, introducen cambios en los sistemas de operar, las medidas de seguridad que mencionaba Teo se vuelven locos, es decir, todo tipo de medidas de seguridad, pues se dedica a hacer, a anotar todas las matrículas de coches sospechosos que ven en Francia. Claro, decir, bueno, si tienes una lista de 10 matrículas, te pueden ser útiles, si tienes una lista de 40 matrículas, ya deja de ser utilidad. Bueno, desarrollan una gran burocracia interna, pero no terminan de resolver los problemas.
Y en esas estaban cuando se produjo el cambio de gobierno del 2004, la llegada de Zapatero a la presidencia, que acogió el proceso de conversaciones que previamente ya había puesto, estaba tanteando el presidente del Partido Socialista de Euskadi. Ese periodo de negociación representa un paréntesis político y propagandístico, pero no, es decir, a diferencia de lo que ocurrió en el 98 y en el 99, no es un proceso de recuperación organizativa. Es decir, a ETA no le sirve ese tiempo, la tregua del 2006, es decir, no le sirve ese tiempo para volver a rearmarse, para volver a reorganizarse, es decir, para volver a recuperar fuerzas. Es decir, llegaron tan mal a esa situación que ni siquiera fueron capaces de aprovechar la tregua para reforzarse. Ahí lo explica gráficamente en una carta que se le pilla en la cárcel al abogado Chema Matanzas y que dice que se habían salvado del aniquilamiento político por los moros del 11M. Sí. En el libro no he entrado en el tema del desarrollo de las conversaciones entre ETA y el gobierno. He pasado alrededor, pero no he entrado en ello, porque eso daba pie para otro libro, solo eso. Pero, sin embargo, y además lo estaba haciendo Ángeles Escrivá. Bueno, pero lo que he preferido ha sido examinar cómo se vivía ese proceso dentro de ETA. Es decir, qué estaba ocurriendo dentro de ETA mientras se desarrollaba el proceso de conversaciones con el gobierno. Es decir, los movimientos internos, las actuaciones. Y claro, y viendo eso, a la conclusión a la que se llega es que era un proceso condenado a fracasar desde el minuto cero. No desde el momento final, no desde que aparece Cherokee en carne mortal en la mesa de negociaciones y se vuelve un negociador enloquecido que empieza a amenazar a Jesús Eguiguren. No, es decir, desde el minuto cero, desde el minuto en que se anunció la tregua, ya llevaba el germen del fracaso, es decir, porque se había negociado sobre unas bases que no había quien las cumpliera. O sea, ni siquiera el gobierno, si hubiese querido cumplirlas al pie de la letra, hubiera podido respetar los preacuerdos que había, ¿no? Por eso es inconcebible el optimismo del que hace gala Zapatero en la víspera del atentado de Barajas. No se entiende, ni siquiera leyendo el libro de Jesús Eguiguren que explica cómo se desarrolló, hasta Jesús Eguiguren se lleva las manos a la cabeza y no se explica por qué Zapatero sale el 29 de diciembre diciendo que las cosas van a ir mejor, cuando ya estaban... El comando de ETA que llevaba la bomba a Barajas estaba recogiendo el coche en Baztán. Bien. La maquinaria terrorista no se detiene en ningún momento durante la tregua y las decisiones de los preparativos para materializar la ruptura se adoptan temprano. Las órdenes para romper la tregua están impartidas ya al menos a un par de comandos en el mes de octubre. Es decir, en el mes de octubre ya hay orden de hacer los preparativos para romper la tregua. Es decir, mucho antes de que apareciera en escena Thierry, al que López Peña, al que se le acusó, se le responsabilizó a él personalmente, es decir, al Polimili que decían de haber llegado y haber distorsionado un proceso que iba bien. No, nada de eso. No tuvo nada que ver con que Josu Ternera desapareciera de la mesa de conversaciones, que cambiaran de interlocutor. Era la decisión de romper estaba tomada ya en el mes de octubre. Y si llega y si dura hasta el 30 de diciembre es porque, lo que explicaba antes Teo, le encargan la ruptura en primera instancia al comando más inútil que había, que parecían émulos de Pancho Villa y que operaban en Vizcaya y que ya intentan romperlo a mediados de noviembre. O sea, intenta romperlo a mediados de noviembre, pero van fracasando. En el libro se cuenta, en base al relato de dos de los miembros de ese comando, los pormenores de su incompetencia, ¿no? Eso hace que, en lugar de romperse a mediados de noviembre, nos rompa la tregua el día 30 de diciembre. Bueno, y cuando la tregua se pone a fin, se cierra el paréntesis de la negociación, pues ETA, como el dinosaurio de Monterroso, todavía estaba allí. Pero la verdad es que no estaba para muchos trotes.
Y entonces las cosas volvieron a la situación en que estaban a mediados de 2004, con una banda con muchas limitaciones para cometer atentados. Si eres un grupo terrorista que echas un desafío a un Estado y luego resulta que no eres capaz de responder a ese desafío, y tú la respuesta de un grupo terrorista es por la violencia. Es decir, si tu nivel de respuesta violenta no está a la altura del pulso que te has del objetivo que te has marcado, pues entonces estás perdido. Y eso es lo que le pasa a ETA, que no tiene capacidad para mantener ese pulso que le echa al gobierno con la ruptura al gobierno y al Estado con la ruptura de las conversaciones. Y esa incapacidad se traduce en desmoralización de sus militantes y sus simpatizantes. Hay documentos de ETA internos que reflejan esa situación de desmoralización en el año 2007 Y entonces, otra vez, la frustración que provoca la incapacidad se canaliza mediante conflictos internos. En esta ocasión, el conflicto es al más alto nivel, en la cúpula, entre dos facciones. No es que unos sean más duros y otros menos duros, unos negociadores y otros no, ese no es el esquema. Es un enfrentamiento por poder, es decir, entre el aparato político y el logístico, por un lado, con Cherokee y con ATA. ATA siempre en vanguardia, a pesar de que la fama se la lleve el Cherokee, y el político enfrente. O sea, es un enfrentamiento de tal intensidad que en los primeros meses del año 2008 ETA está virtualmente rota en dos organizaciones. O sea, en dos organizaciones que no se comunican o que tienen muy limitadas cauces de comunicación entre ellos. La crisis de ETA la resolvió la Guardia Civil, que se llevó de un golpe a una de las partes. Se llevó a todo el aparato militar de golpe, con lo cual Cherokee y compañía ganaron el combate por incomparecencia del rival. Bueno, ETA es en mayo de 2008. Bueno, como estaban mal y como eran conscientes de eso, pues ¿qué se hace? Pues se vuelve a abrir un debate postal. ¿Y cuál es la conclusión? Pues bueno, hacemos una reestructuración. Lo mismo, exactamente lo mismo que en el 2002, pero en el 2002 se hicieron una reestructuración que no funcionó y ahora ya no tuvieron ni capacidad para hacer esa reestructuración. Una prueba de la situación de debilidad en que terminan en el año 2009 es que hasta los dirigentes de Batasuna, que históricamente habían sido sumisos, y que toda su vida frente a ETA habían sido émulos de Arquíloco, el tipo aquel que iba de mercenario por la vida, pero que ha pasado la historia por tirar el escudo entre las matas y salir corriendo, poniendo tierra por medio a la hora del combate. Pues Batasuna, que había sido como Arquíloco frente a ETA, en esta ocasión se atreve a plantarse y a plantarle cara a una ETA debilitada. Hemos derrotado a ETA, pero como decía Miquel, ahora hay que derrotar también el relato de la banda y el de su entorno político, el relato que quieren hacer de su historia pasada. Es decir, no se trata de decir cómo debe ser la historia académica, eso ya lo harán los historiadores profesionales cuando toque, sino de tratar de asentar en la sociedad la explicación de que lo que ha ocurrido en este medio siglo de terrorismo no tiene explicación alguna. Y esa es la batalla que tenemos por delante. No permitir que quede en la memoria de la sociedad la idea de que los crímenes tuvieron justificación. Y el mundo de ETA y de Batasuna se está volcando para tratar de consolidar la idea contraria, es decir, para tratar de presentarnos, bueno, que aquí todos tuvimos culpas, es decir, que repartir las culpas y por tanto no asumir ninguna responsabilidad. Es decir, ellos siempre en su esquema ideológico, en su esquema mental, ha estado la idea de que el terrorismo era una opción inevitable, es decir, que se vieron arrastrados a ellos, que la violencia era una violencia de respuesta, que las culpas originarias estaban en la otra parte. Es decir, unos días la culpa es de Franco, otros es de los generales isabelinos de las guerras carlistas, últimamente el culpable es el cardenal Cisneros por la ocupación de Navarra de hace 500 años. Hay algunos que todavía van más lejos. Hay uno que en el debate de 2007 escribió un papel y lo presenta a sus compañeros, que dice que España y Francia nos han oprimido durante 1.500 años, cuando todavía estaba vivo el último emperador romano. Bueno,
Entre los miembros de ETA, los que están en libertad, que no son muchos, y los que están en la cárcel, que son la mayoría, hay un dato, es decir, en noviembre del 2002, es decir, ya en una situación de crisis de ETA, en noviembre acaba de caer un mes antes Olarra Guridi y su lugar, el jefe del aparato militar y su lugarteniente y varios más. En febrero había caído el anterior jefe del aparato militar, Chapote, en febrero del año anterior, es decir, y están en el mes de noviembre en una situación de una percepción interna de crisis, ¿no? De que hay fugas de información y que no saben cómo se producen las caídas. Hay una reunión de la dirección de ETA y en el acta de correspondiente a la reunión de noviembre del 2001 hay una contabilización de los efectivos de personal, de cuántos son en la organización. Y los cuentan, y además ordenado por aparatos, cuántos hay en cada aparato en ese momento. Tenemos una fotografía clara de ETA. Son 517 miembros de ETA en libertad en noviembre de 2002 y 514 en la cárcel, según la contabilidad que hacen. Es decir, por cada uno que está en la cárcel hay otro que está en libertad. En este momento, si ahora hacemos nosotros las cuentas, ellos no. En la cárcel hay unos 700 y en libertad puede haber entre 30 y 50. No se cuentan los que están en América, los que están prejubilados, que están huidos hace décadas en ocasiones. En activo, pues quizás entre 30 y 50 puede haber por 700 en la cárcel. Sí. Esa es la foto que tenemos ahora frente a la foto del año 2002, ¿no? Bueno, pues unos en este momento lo que por lo que no están a lo que no están dispuestos a hacer es hacer una autocrítica de los atentados, una autocrítica de su historia. Consideran que sería una humillación, que sería la expresión pública de su rendición y de su derrota, y no están dispuestos a reconocerlo. Los miembros de ETA, incluso los que ahora dicen que bueno, que a partir de ahora ya no, no se arrepienten de los crímenes cometidos, no se arrepienten de su pasado. Todo lo más aceptan que los tiempos actuales ya no son propicios para seguir con las armas y que se impone actuar por otras vías. Pero no parece que estén dispuestos a retractarse de lo que han hecho. Tampoco Batasuna. Es decir, la declaración que hicieron en el Cursal en el mes de febrero fue una broma, es decir, aquella en la que decían que pedían disculpas si las víctimas habían malinterpretado que ellos no eran suficientemente solidarios. No, nadie pensó eso. Simplemente se pensaba que eran cómplices. Bueno, pues esa es la tarea que tenemos pendiente los demócratas, y combatir cualquier justificación de la historia violenta de ETA, y empezando por la idea de que el terrorismo ha terminado gracias a la banda o a la propia izquierda abertzale. Y hay que contribuir a clarificar las circunstancias reales en las que se ha producido el final del terrorismo, y ese era otro de los objetivos del libro. Espero haber colaborado algo en ello. Muchas gracias.